Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Con poco ánimo. Pero aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Mauricio? ¿Cómo estamos? Ya listo. Excelente. Permítanme un momento que estoy intentando conectarme con los audífonos, pero me están fallando ahorita. Muy bien, bueno, en lo que me carga esto, vamos a esperar a que se conecten la mayoría. A ver si se logran conectar la mayoría hoy. ¿Me escuchan? Sí, se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. No sé por qué. Muy bien, voy a presentar entonces mi pantalla. Permítanme un momento. Vamos a ver. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, excelente, muy bien, gracias. Voy a... No sé qué estará pasando con los demás compañeros que no están ingresando. ¿Tendrán problemas con el internet? Gracias, Carolina. Ok. ¿Será que los compañeros tendrán nuevamente problemas con el acceso a internet? ¿Qué dicen ustedes? No, ahorita estaba conectada, estaba ocupada, se me olvidó. Ah, ok. Pero ya Bueno, restablece. sí, mira, con respecto a lo del día, el día en que estuvieron, no sé si fue Iris y Carolina, creo, estuvieron juntas, no sé si, ¿verdad? Fíjense que me comentaron de que en ese caso, lastimosamente, a quien estaba acompañando, a la compañera que tenía la cuenta abierta, sí le va a aparecer como inasistencia, ¿verdad? Aunque se hizo el comentario ahí, ¿verdad? Porque ahí ya no es una cuestión, ¿cómo se llama? Ya se nos sale fuera de, se sale fuera de nuestras manos, pues, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que tener las condiciones y la empresa les tiene que proveer también, ya que es un acuerdo que se ha hecho con ellos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ahí me le avisan a la compañera, ¿verdad? De que va a tener ese día como inasistencia, oye, porque ya ahí sí ya no podemos hacer nada, porque como si nos hacen auditoría y no aparece ella aquí en el listado que da Zoom al finalizar las sesiones, entonces no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos decir, ah, Leili y Juan estuvieron en la misma sesión, entonces tienen asistencia los dos. Lastimosamente no es así, ¿verdad? Así que ahí les pido las disculpas del caso. Muy bien, vamos a comenzar entonces, siempre siguiendo, ¿verdad? Nuestra ruta de aprendizaje, agenda, con la agenda, perdón.
El tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración. Vamos a tener una actividad, vamos a ver si la podemos realizar. Y por último, el cierre. ¿Okay? El tema de hoy, fíjense bien, es un tema bastante divertido. Se llama otras funciones. ¿Okay? Dentro de esas funciones, vamos a ver cinco funciones. Bueno, vamos a ver unas cuantas más, pero las que encabezan la sesión son concatenar, izquierda, derecha, mayúscula y minúscula. ¿Ok? Estas son algunas funciones que ustedes tal vez habrán escuchado o ya han utilizado, ¿verdad? Si ya las han utilizado, qué bueno. Y si no, pues aquí vamos a tener tiempo para revisarlas y ver cómo se juega con ellas, ¿ok? El objetivo de la sesión es conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar casos prácticos, ¿ok? Así que no se preocupen. Bueno, vamos a empezar con la primera función, que es la función concatenar. Yo quisiera preguntarles a ustedes quiénes ya han utilizado esta función. ¿Quiénes la han utilizado ya? Yo. Ok, Luis, muy bien. ¿Los demás? ¿O alguien más? Leili dice que no. Walter. Yo la intenté utilizar, es para unir, ¿verdad? Como unir dos palabras o algo así, pero no le di Celdas. mucha Ajá. importancia. Ok, entonces Ok. Ok, muy bien, gracias. ¿Los demás? Juan, Roxana, Milena, José Mauricio. no la he utilizado. Ok. José Mauricio, ¿ya ha utilizado la función concatenar? Creo que lo he usado, pero no recuerdo. Ok. Ah, Yasmín, sí, no. Carolina. Ok, José. No. Ok. Sí, recuerdo que la usé en una ocasión, pero no me acuerdo ahorita el proceso. Ok, muy bien. Hoy sí ya vemos, ya hay 13, por lo menos ya se va viendo, me faltan todavía 3 por ahí, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a continuar. Bueno, la función concatenar en Excel nos permite, obviamente, lo que decía Walter, unir dos cadenas, le vamos a llamar en este momento, ¿sí? De texto, ¿sí? En una sola celda. En algún momento usted podrá recibir información, ¿verdad? Que después necesite convertirla en una sola, por ejemplo. Hay veces que hay procesos en donde a uno le mandan, por ejemplo, el nombre, el primer nombre, el segundo nombre, el apellido, el primer apellido, el segundo apellido, el apellido de casada o ¿verdad? En este caso, para las mujeres, ¿verdad? Entonces a veces nos dicen, mire, esta tabla necesitamos adecuarla para lo que nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso le piden a ustedes que manipule la tabla para que tengamos el nombre completo en una sola celda, o inclusive que tenga un formato específico. Por ejemplo, muchos recibimos a veces dentro de las celdas, podemos tener el primer apellido, el segundo apellido, luego una coma, luego el primer nombre y el segundo nombre. Ese es un formato. O el nombre como es, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿verdad? Eso es como lo más regular. Entonces, esto nos sirve a nosotros para manipular desde bases de datos complejas hasta tablas muy simples como las que vamos a ocupar el día de hoy. Entonces, vamos a ver por acá la sintaxis. Fíjense bien, es bien sencillo. Vamos a ir, ahí dice concatenar texto 1. Si usted lo busca en los libros, aparece como texto 1, coma texto 2, coma texto N. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que puede concatenar
hasta 255 rangos o datos dentro de la misma función, ¿sí? Oiga bien esto, 255 pueden ser rango, bueno, en este caso serían celdas. Pueden ser celdas, ¿verdad? Pueden ser espacios, nosotros podemos crear los espacios, podemos crear, ¿cómo se llama? Agregar símbolos, comas, puntos, lo que nosotros necesitemos para que la concatenación sea lo que nosotros estamos esperando o lo que la gente nos está pidiendo. Entonces, esto es con la vista de argumentos de función, en donde nos pide texto 1, texto 2, texto n. N quiere decir cantidad X de 1 de 1 a 255 argumentos. Muy bien, veamos este ejemplo, ¿sí? Tenemos acá, fíjense bien, la siguiente tabla, ¿sí? Tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno. Entonces, la distribución de las tablas que nos entregaron a nosotros o el colector que ocuparon ponía los nombres juntos y los apellidos los separaba. Entonces, imagínense que tenemos estas tres columnas. Entonces, su jefe le dice, Leili, por ejemplo, Leili, quiero que me haga de estas tres celdas una sola celda, ¿sí? Con el nombre completo. ¿Cómo lo haríamos? Obviamente usando la función concatenar. Entonces, digamos que la tenemos que colocar acá, nombre completo, miren, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a iniciar colocando primero, lo voy a colocar acá, no, arriba lo voy a colocar, pero ustedes sepan que es abajo de la selección esta roja que yo tengo acá, ¿sí? Del recuadro. Entonces, yo voy a poner igual, fíjense bien, concatenar, miren, y abrimos paréntesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si concateno este valor con este valor y con este valor, ¿cuántos argumentos estoy metiendo? ¿Leili? Correcto. Entonces, obviamente, al ser menor de 255, me va a funcionar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo los concateno? Miren, vamos a poner A2, punto y coma, B2, punto y coma, y C2, punto y coma. Pregunta, ¿hola? ¿Hola? Oí que alguien habló por ahí. Yo dije, ¿me van a ayudar a dar la clase? Y Iris se pone a reír. Muy bien. Pero pregunta, ¿cómo esta función, qué me va a devolver? A ver, ¿qué me va a devolver en la celda que está por debajo de este recuadro rojo que yo medio dibujé por ahí? ¿Alguien sabe? Un resultado. Le va a devolver José Antonio Mendoza Báez, todo unido. Ah, veamos. José Antonio lleva espacio porque está dentro de la primera celda, pero Mendoza Báez aparece así, no hay ningún espacio ni antes de Mendoza ni antes de Báez. Entonces, esto es el resultado, miren, ¿sí? ¿Por qué aquí sí tiene espacio? Porque aquí, miren, fíjense bien, porque en la celda que estoy primero concatenando, sí tiene un espacio, pero después de Antonio o antes de Mendoza, y después de Mendoza y antes de Báez, no hay espacio, ¿sí? Entonces, por esa razón es que aquí se ve de esta manera. Mire qué interesante. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Lo vamos a ver desde aquí para que no nos vaya a complicar más adelante. ¿Cómo corregimos eso? En la función, veamos. Fíjense bien. ¿Sí? ¿Cómo lo corregimos? Sencillo. Antes de B2, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un espacio. Correcto. Y lo hacemos así, mire, Walter. Comilla, espacio, comilla, punto y coma, miren.
Y esto lo que está haciendo es que concatena un espacio entre el nombre y el apellido paterno. ¿Se entiende lo que está sucediendo acá entre estas dos? Ahora, ¿y ahora qué nos falta acá con B2 y C2? Perdón, con B2 y C2, perdón, si lo dije bien. ¿Qué nos hace falta? Hacer lo mismo, ¿verdad? Mira. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar como resultado esto? Me va a dar lo mismo. Miren. Pero aquí después de Antonio va un espacio y después de Mendoza va otro espacio. Miren. ¿Preguntas? ¿Se comprende lo que hace la función? Es bien sencillo, la función concatenar es sumamente sencilla y créanme que en algún momento les pueda servir para alguna actividad dentro de sus hojas de cálculo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Se comprende. Ok, excelente. Vamos aquí. Voy a guardar una captura. Y vamos a borrar. Sigamos. Entonces, ahora vamos a ver la función izquierda. Miren. La función izquierda en Excel forma parte de las funciones de texto. Y nos ayuda, oiga. Escuche bien, a obtener un número determinado de caracteres. Oiga, o sea que si yo tengo una palabra, yo le puedo decir de derecha a izquierda cuántas letras quiero. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra en la celda A11, por ejemplo, ¿sí? En la celda A11 tengo la palabra. Voy a poner telecomunicaciones. ¿Ok? Es una palabra algo grande, así que no se preocupen. Ahora, ¿qué tal si yo a la función le digo izquierda y le digo, dónde está la palabra telecomunicaciones? En A11, ¿verdad? Entonces, le digo cuál es el lugar y luego le digo que de izquierda a derecha yo quiero cuatro letras. ¿Cuál es el resultado que me va a devolver acá? A ver. Carolina. Correcto. Tele, miren. ¿Por qué me devuelve la palabra o las letras tele? Revisemos, porque es que nos devuelve eso. Primero, fíjense bien, estamos tomando la palabra que está en A11. ¿Y quién es A11? La palabra telecomunicaciones. Y luego le estamos diciendo con la función izquierda que tome cuatro caracteres de izquierda a derecha. Ah, desde este punto para allá. Entonces, contemos 1, 2, 3 y 4. Miren, por esa razón es que nos devuelve tele como resultado. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Sigamos. Aquí está la sintaxis. Vean, tenemos que darle el texto, que puede ir entre comillas, o la celda que contiene el texto y el número de caracteres que necesitamos. Ahora, si eso hace la función izquierda, ¿qué hace la función derecha, Leili? A ver, por ejemplo, aquí dice telecomunicaciones, tiene una columna internacional. Correcto, telecomunicaciones. Miren, tenemos esta, pero ahora vamos a usar derecha igual. Derecha, abrimos paréntesis, A11, punto y coma. Y si yo le digo
que quiero 6, ¿qué me va a devolver esta función? A ver, Alejandra. René. Sí, sería opciones. Correcto, mira. Eso es lo que me va a devolver por exactamente. ¿Por qué estamos llamando a quién? A A11, que contiene la palabra telecomunicaciones. Y como estamos usando la función derecha, vamos a tomar de derecha desde este punto para atrás o de retroceso, como dicen. ¿Cuántas? 6, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, la función is derecha no me devuelve el texto de derecha a izquierda, sino que cuenta 6 para atrás y desde esa posición en adelante me devuelve. Miren, no me está devolviendo senoic, porque senoic sería la parte inversa de esta. Senoic. Vean, me devuelve siones. ¿Ok? Entonces, la función derecha me devuelve 6 caracteres atrás, antes del último, ¿verdad? Y de ese carácter hacia adelante y me lo pone acá. Vean como respuesta. No vayan a pensar que lo va a correr al revés, a la inversa, ¿verdad? No se vayan a confundir en eso, porque puede darse el caso que pensemos eso, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muy bien, estas funciones izquierda y derecha se conocen como funciones primas. ¿Por qué? Porque son familia, puesto que una hace lo opuesto de la otra. ¿Estamos? Algo que sucede con los primos de vez en cuando, ¿verdad? Cuando no nos llevamos muy bien, pero bueno. Excelente. Vamos con la sintaxis. La sintaxis es igual que la que vimos anteriormente, ¿verdad? Para la función izquierda. Entonces, tenemos el texto o la celda a la que tenemos que hacer referencia y luego el número de caracteres que queremos obtener, ¿sí? Vamos con las últimas dos funciones que vamos a ver de la teoría, y la penúltima es la función mayúscula. Yo sé que ustedes ya se imaginarán qué hace esta función. A ver, ¿qué hace? Creo que es más que obvio, ¿verdad, Walter? ¿Hola? Convierte un texto minúsculo a mayúsculo. Correcto, ¿verdad? Si nosotros le damos una palabra con la letra inicial mayúscula y todo lo demás minúscula, ella lo convierte totalmente en mayúscula. Miren, vean, y si le damos todo en minúscula, también lo convierte todo en mayúscula. Y debe comenzar, aquí hay un error. ¿Cuál es el error que hay aquí en estos dos ejemplos? ¿Quién me dice? Igual. Que falta el signo igual. Correcto, Yasmín Carolina. Exacto. Entonces, tenemos que comenzar con el signo igual, le damos la palabra, inclusive puede ser una referencia a una celda. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, entonces, aquí como les digo, hizo falta los signos iguales, ¿verdad? Realmente aquí, esta función es bastante, se utiliza bastante porque a veces, cuando a veces recibimos bases de datos en internet, tendemos a obtener información en minúscula, ¿verdad? Entonces suele darse la necesidad de tomar convertir todo en mayúscula, ¿verdad? Para que se vea un poco mejor o más ordenado. Entonces, si esto hace la función mayúsc, la función minúsc, Iris, ¿qué hace? Convertirlo todo en minúscula. Correcto, todo en minúscula, ¿verdad? Entonces, igual aquí nos hicieron falta los signos igual, ¿verdad? Entonces, comentarles de que también estas dos son funciones primas porque ellas prácticamente son, una hace lo contrario de la otra. Si una las convierte en mayúscula, las otras
las hace en minúsculas. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o alguna duda, no sé. Eso solo sería para mayúscula. Sí, tenemos mayúsc para poner letras en mayúscula, todo en mayúscula, y minúsc para todo en minúscula. Permítame, solo le voy a poner. Por ejemplo, concatenar, para los que tienen, ¿quiénes tienen el Excel en inglés? Vaya, muy bien. Concatenar en inglés es concatenate. Ahí, les voy a poner la lista aquí en el chat, ¿sí? Véanlo por ahí, por favor. ¿Sí? Concatenar es concatenate. El primero es en español, el segundo es en inglés. Muy bien. El otro que vimos es, vamos a ver, lo voy a buscar. Permítanme. Mayúscula. Para mayúscula, fíjense bien, es upper. Miren. ¿Sí? Para minúscula es lower, ¿sí? Estamos. Luego izquierda. Cuando trabajemos con ese al compañero, ¿verdad? Izquierda es left y derecha es right. Ok. Veamos. Preguntas para los que tienen el Excel en inglés. Veamos esta función, no sé si está ahí. No. Ah, miren. Les voy a dar este también. Tal vez también les va a funcionar. Nom propio. Esta función última que les acabo de poner, lo que hace es que pone la primera letra inicial en mayúscula. ¿Sí? Porque si una función nos la pone toda en mayúscula y una en toda en minúscula, entonces cuando nosotros queremos poner como inicial mayúscula, sí, ¿verdad? Estaría algo complicado ahí. Muy bien, ahí vas, ahí. Quiero ver qué otra función podemos ocupar ahorita. Ah, aleatorio. Entre. Aleatorio. Es creo que es muy bien. Vaya, entonces ahorita les voy a pasar lo que sería el archivo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Se los voy a compartir en lo que es el chat de Zoom. Vamos a ver si, porque me está dando problema. Voy sin abrir. Sesión número 10. Vamos a trabajar con un par de ejemplos para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Con lo que hemos visto. Y les pido que lo vayamos haciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo les diría? Que lo vayamos haciendo en orden y de uno en uno para que no vayan a tener ningún problema, ¿ok? Y no vayamos a tener ahí el inconveniente de que, ah, mire, que yo no sé cómo lo hizo, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Permítanme un momento que arreglar esta tabla.
No sé por qué se desorganiza todo. Vaya, muy bien. Entonces, les comparto el archivo para que ustedes puedan empezar a trabajar. Muy bien, vamos. ¿Me avisan si les aparece ya? Voy a intentar submandarlo en lo que ustedes lo abren, lo voy a intentar mandar en el chat de WhatsApp. No tenía abierto el WhatsApp. Me confirman ahí, por favor, si ya lo descargaron y si ya lo tienen, ya abrieron el archivo también. Ok, Carolina, gracias. Sí, ya lo tengo. Ok. Muy bien, vamos a abrir entonces el archivo. A ver si me cae sin que voy a Ya tenemos el archivo, chicos. Sí. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Y me confirman ahí si ven mi pantallita de Excel. Sí, se ve bien. ¿Ok? Ok, gracias. Veamos los demás. Muy bien, vaya, vamos a hacer el ejemplo que teníamos hace un momento en la presentación, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. En este caso, como no son muchos nombres, me gustaría que lo practicaran ustedes de uno en uno, ¿ok? No vayan a poner la primera y luego arrastrar. Por favor, es para que practiquemos haciendo bien esta función. Vamos a hacer estos tres que nos están pidiendo acá, miren, ¿sí? Bueno, son cuatro. El nombre completo acá, así como está acá, los apellidos coma nombres, el nombre completo en mayúscula y el nombre completo en minúscula, pero con esta, en este formato, ¿ok? Entonces vamos acá al primero, ¿vean? ¿Sí? Entonces, para hacer el primero, tendríamos que ir igual, vamos a poner la palabra concatenar, ¿sí? Y vamos a concatenar, vean, de uno en uno, ¿sí? Vean. ¿Sí? Y al hacer esto, vamos a tener lo mismo que tuvimos en la presentación, ¿vean? ¿Sí? Solo que aquí es al revés, ¿verdad? Aquí este tiene dos apellidos. Y aquí tenemos el primero y el segundo nombre. Miren cómo quedó. ¿Les quedó de esta manera a ustedes? Hagámoslo, por favor. Hagámoslo. Veamos, ¿les funcionó? Hola. Pero quedó unido, sin Correcto. espacio. Entonces, Sábado y domingo.
Entonces tenemos que hacer la adecuación como les había mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde necesita el espacio? Entre A3 y B3. Miren, entonces, punto y coma, abrimos comillas, espacio, punto y coma. Miren. Y le damos Enter. Y también necesitamos eso mismo después de B3. Miren. Enter. Corrijámoslo ahí, por favor. Vaya, muy bien, hagamos los que están por debajo, eso le quedaría a usted como para que usted esté practicando, ¿sí? ¿Verdad? Sería igual, concatenar, ¿verdad? Vamos al primero, punto y coma, abrimos, punto y coma, al segundo, punto y coma, espacio, punto y coma, mira. Y ahí tenemos, ¿ven? Ah, aquí si ustedes se fijan, vamos a ver. María tiene un espacio, ¿ya se fijaron? Miren dónde está el cursor, ¿ven? Si yo me muevo hacia la de izquierda, hay un espacio. Por eso aquí, entre María, este espacio no debería de estar, ¿verdad? Entonces se lo vamos a quitar. Miren. Y vean, automáticamente se actualizó, ¿ven? El siguiente, concatenar, Elena, punto y coma, espacio, Abigail, punto y coma, espacio, punto y coma, Rosales, miren. También Elena tiene espacio, ¿vean? Miren. Vamos a ver, Marvin. No, Marvin no. Carlos tampoco. Marta tampoco. Y Margarita menos. ¿Ok? ¿Sí? Miren, bien sencillo utilizar la herramienta de concatenar. Miren. ¿Ok? Miren. ¿Sí? Y ahí les dejo para que ustedes terminen ahí de hacerlas con Carlos, Marta y Margarita. Vamos con el siguiente. Ahora me están pidiendo esta forma. Miren, ¿cómo podríamos hacer la forma esta, Walter? ¿Cómo lo Apellido, haríamos? nombre, igual concatenar, solo que el orden de la selección es según nos lo están pidiendo. Ah, ok. Entonces tendríamos que ser igual. Concatenar, miren. Sí. Y en este caso vamos a empezar con los apellidos, ¿vean? Luego, punto y coma. Abrimos comillas, ponemos una coma, un espacio y miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que después de los apellidos va una coma, miren. Ahora venimos y concatenamos ¿con quién? Con el primer nombre. Aquí me hizo falta el espacio y con el segundo nombre. Miren. ¿Sí? ¿Ven? Hagámoslo así como está ahí.
¿Ya lo pudieron hacer? Luis, Carlos. Ok. Veamos, concatenar. Primero los apellidos, punto y coma, coma, espacio. Miren. Luego iríamos con el primer nombre, espacio, el segundo nombre. Miren. ¿Preguntas? ¿Se está comprendiendo cómo se usa la función concatenar, chicos? Alejandra, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Muy bien, vamos a seguir acá con concatenar, ¿verdad? Vamos a ver los apellidos primero. Luego vamos con el primer nombre, espacio, segundo nombre. Y ahí está, ¿bien? Los apellidos, ¿verdad? Luego, punto y coma, vamos con el primer nombre, segundo nombre. Miren. Ahora lo que necesitamos hacer, fíjense bien, me piden que el nombre completo esté en mayúscula, ¿sí? Ok. Vamos, yo voy a terminar acá esto acá para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y vamos a hacerlo con la función que está arriba. Vamos a colocar igual, ¿sí? Mayúscula. Miren. Y ahora el texto. ¿Quién es el texto en este caso? El nombre completo, miren, es este, ¿ven? Cerramos paréntesis y le damos enter, miren. Hagámoslo. Mayús a F1. Ya sabía yo. Mayús. Abrimos paréntesis y vamos con la siguiente. Y miren. Ok. Mayús. Ah, perdón, no es 5. Es de 5. ¿Sí? ¿Le está funcionando, Carolina Guadalupe? Roxana del Carmen. Sí, todo bien. Ok. Está funcionando. Muy bien, miren, así les tiene que quedar a ustedes. Y por último, tenemos el de minúsculo. Por último, vamos con el de minúsculo. En este caso, quieren los apellidos, coma los nombres, ¿verdad? Entonces, todo lo quieren en minúscula. Miren, vamos a darle igual, minúsculo. Y ahí seleccionamos E3, miren.
Y vean, minusc E4, Por favor, me manda y sería minusc y ahí tenemos ya todo convertido. Miren, ya hemos usado tres funciones. ¿Vean? Preguntas con las primeras tres funciones, concatenar, mayúscula y minúscula. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? La... Ahí donde dice mayúscula y minúscula, ¿qué fórmula tiene ahí, teacher? Solamente mandamos a llamar a la función mayús y le proporcionamos el nombre, este nombre que tenemos acá. La D. La de D3, correcto. Okay. Y para el de minúscula, aquí sería E3. Profe. Muy bien. Muy bien, vamos entonces con, voy a dar esta función porque esta función salió por ahí en una, con una pregunta y la he integrado a este tema porque considero que también es importante que ustedes la conozcan, ¿sí? La función se llama extraer, ¿sí? ¿Ok? Entonces la vamos a ver con izquierda y derecha y aquí está, ¿vean? Yo he dejado la palabra programación para estos tres, para estas tres pruebas. Veamos, el primero, miren, veamos izquierda. Y le voy a dar el texto, ¿sí? Y luego le voy a decir que de esas quiero las primeras seis letras. Miren, ¿qué me va a devolver de resultado, Juan Ernesto? ¿Qué me va a devolver de resultado la función izquierda con estos parámetros? No, no veo qué le va a hacer. Hola. Recordemos que la función izquierda toma letras de izquierda a derecha. ¿Y cuántas letras va a tomar? El número que le proporcionemos siguiente, miren. Por Entonces, hora. si la... ¿Cómo? Va a tirar pro gra. Correcto, miren, ¿ven? ¿Por qué? Porque son las primeras seis letras de izquierda a derecha. ¿Estamos, Juan? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la función izquierda. Miren, toma el número de caracteres que nosotros le demos. Por ejemplo, si aquí dice... desde la P hasta hasta esta primera A, forman seis caracteres. Ah, entonces lo que me devuelve es progra, ¿sí? Ahora, eso es izquierda. Ahora, ¿qué hace derecha? Miren, veamos, derecha. Le vamos a dar C15, que tiene la misma palabra, pero ahora le vamos a decir que queremos cuatro letras. ¿Qué me va a devolver, Luis Carlos? La función derecha con estos datos. Pro, no. Ahora estamos Ah, con no, derecha. derecha.
Correcto, mira, sí. Entonces, izquierda toma de izquierda a derecha y derecha toma de derecha a izquierda, pero en el orden siempre de izquierda a derecha. Ahora, ¿pero qué hace la función extraer? Miren, ¿sí? Esta también les puede servir bastante. Miren, vamos a ver lo que pide extraer. No, esta no. Extraer. ¿Sí? Primero me pide un texto, miren. Luego me pide la posición inicial y luego el número de caracteres empezando desde la posición inicial. Por ejemplo, si tengo una palabra con 10 letras, entonces ese es el número total de caracteres al que yo puedo acceder. Por ejemplo, programación tiene 3, 6, 9, 12. Tiene 12, miren. Sí, tiene 12. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a extrae que quiero de la palabra programación y quiero empezar a tomar el texto desde la quinta posición, y ahora le digo que quiero cuatro caracteres, ¿qué me va a devolver como resultado? Vamos a ver. Fíjense bien, la palabra tiene 12 letras. Aquí está C17. Le digo que empiece desde la palabra, desde la letra, desde la posición 5 hasta cuatro caracteres después. Entonces, ¿qué me va a devolver esta función? Rama. Rama. Correcto, rama. Miren, ¿ven? ¿Por qué? Porque la quinta letra, ¿quién es? P-R-O-G-R. Miren, esta R es la quinta posición. Y quiero cuatro caracteres. R-A-M-A. Miren, rama. Entonces, extrae el texto de la palabra. No sé si se comprendió esta función. Hola, ¿se ha Sí, se comprendido? comprendió. Sí. Muy bien. Bueno, voy con la tarea y con eso nos quedamos. Bueno, acá, no sé si ustedes se fijaron, o no me fijé si se los mandé, fíjense, pero bueno, les mandé un ejemplo. ¿Lo tienen ahí ustedes? Verifiquen esta parte de acá, el carnet. Y está. No. No está esto. Vale, muy bien. Les voy a dar cómo se saca esto. Miren. Esta es una combinación de funciones para tomar. Fíjense bien. La primera letra. ¿Qué hace esta función? Permítanme. La primera letra del apellido. ¿Sí? Del primer apellido, del apellido paterno, luego del apellido materno. Entonces, toma la primera letra del primer apellido y la primera letra del segundo apellido. Luego le pone un guión, miren, y luego toma la primera letra del nombre, del primer nombre, y luego le pone 100 como número, miren, ¿sí? Veamos. Apunten esta, por favor, porque esta les va a servir bastante, ¿sí? Apúntenla. Se la voy a mandar también ahí en el chat de Zoom como imagen para que ustedes la tengan ahí. Vaya. Entonces, ¿qué hace esta función? Concatena el primer nombre, la primera letra del primer apellido. Lo concatena con la primera letra del segundo apellido, luego lo concatena con un guión, miren, RM guión, luego toma la primera letra del primer nombre, E, y luego le agrega 100, miren, ¿sí? ¿Ven? Estamos.
Sí, ahí estamos haciendo uso de la concatenación de izquierda y de derecha no ocupamos, si ustedes se fijan, ¿sí? Pero lo pudiéramos ocupar, ¿ok? ¿Sí? Vaya, entonces, el código de planta. Les voy a dar el código de planta de ejemplo. Miren, se los voy a dar para este señor que está acá, Juan Antonio Pérez Cruz. ¿Okay? Este es un ejemplo. Ustedes lo tienen que hacer con las funciones de que acabamos de ver hace un momento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tomar el primer no, el primer. La primera letra del apellido paterno y la primera letra del apellido materno, ¿sí? Luego vamos a poner la primera letra del primer nombre y la primera letra del segundo nombre, ¿sí? Luego vamos a poner el número 001. Sí, miren. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a hacer aquí para que sea como la función esta que hemos ocupado para poner, para tener esto? ¿Ok? No lo vayan a escribir, tiene que ir con función. ¿Ok? Para eso solamente les voy a decir que van a usar concatenar y la función izquierda, así como hemos hecho esta. Miren, ¿sí? Tomen esta de base, solamente que fíjense que aquí no lleva guión. ¿Ok? No lleva guión. Todo es unido, ¿vean? Preguntas con esta del código de planta. Ya lo apuntaron por ahí de cómo lo van a hacer. O ya lo están intentando hacer. Veamos. Es similar a esta, chicos. Es similar, ¿ok? La única diferencia es que no lleva guión. Aquí van a tener que agregar otro izquierda y esto último tiene que ser con 001. ¿Sí? Vaya, muy bien. Este, solamente para efectos de esta tabla, lo único que van a trabajar es solamente eso. Miren, porque ya está completa. Solamente le hacía falta el código de carnet y el código de planta. Y lo último que hay que hacer, fíjense bien, está aquí abajo, miren. Vean esto. Este es el formato de correo electrónico que ustedes le van a crear a a estas personas, ¿sí? Tiene que ir con la letra inicial del primer nombre, si gustan apúntenlo. La C, este es un ejemplo. La C es la letra inicial del primer nombre. Luego va un punto, miren. Luego la M es la primera letra del segundo nombre. Luego va la G es la primera letra del primer apellido. Luego GON es tres letras del último apellido, miren. Y luego todo concatenado con arroba mi sitio web punto com. ¿Sí? Este es el formato. Lo voy a hacer porque me imagino yo de que por ahí vamos a tener problemas con este. Entonces, lo vamos a hacer así. Miren, concatenar. Lo vamos a hacer concatenar. Primero, la primera letra. Vamos a poner izquierda. Punto y coma. Uno. Luego, vamos a tomar un punto, se recuerdan, ¿verdad? Sí.
Luego va un punto, miren. ¿Sí? Luego después del punto va otra izquierda, pero de este, y queremos una letra también. Luego concatenamos con otra izquierda que tome a Pérez la primera letra. Por último, concatenamos con el último izquierda a Cruz, pero vamos a tomar tres caracteres. Miren. Y por último, la última concatenación, creo que era arroba. Esto tiene que ir entre comillas, arroba mi sitio web.com, creo que era, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis. Miren, ¿ven? Pero aquí falta algo, chicos. ¿Qué falta? ¿Todo está en qué? Ay, permítanme. Le Hay que falta ponerlo esto. todo en minúscula. Minúscula. Exacto. Entonces nos hace falta una, ¿verdad? Entonces tenemos que agregar un minúsculo y agregar un último paréntesis al final. Miren, y hoy sí ven, ¿sí? La J del primer nombre, el punto, luego la A del segundo nombre, luego la P sería del primer apellido, el CRU es son tres letras del segundo apellido, arroba mi sitio web.com. Miren. ¿Estamos? Y este prácticamente al hacerlo nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Así que los invito a que revisen ahí el video, ¿verdad? De la clase para que puedan realizarlo. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Yo espero que les haya gustado la clase. Ha estado bastante interactiva, ¿verdad? Y sobre todo, hemos aprendido seis funciones, ¿verdad? Seis funciones hemos aprendido el día de hoy. Espero que las puedan poner en práctica. Y pues les sirvan para su trabajo, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros estamos buscando y esperando de estas capacitaciones. Sin más, nos quedamos hasta acá. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta semana, así que nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Así que pasen feliz fin de semana. Ojo, hay que entregar los Gracias, igual. laboratorios de esta semana. Y hay que realizar el examen de medio curso. Algunos ya lo hicieron, así que los felicito, ¿verdad? Así que terminemos lo pendiente este día, a más tardar mañana al mediodía para que yo pueda pasarlo. Así que pasen feliz tarde y bendición. Diga, Leili. Ah, adiós, cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.